pasamos a explicar lo que es el firmware que llevaría nuestro Arduino, es decir, el código que vamos a utilizar para poder hacer las lecturas de las bobinas. El código es muy sencillo y muy básico. Como siempre, empezamos incluyendo las librerías. Necesitamos incluir estas dos librerías que son las que se utilizan para la gestión de la pantalla. Creamos. Con este comando lo que le estamos indicando a la pantalla es su configuración. En este caso llevaría una configuración de 16x2, 16 caracteres, dos líneas, y la dirección de acceso dentro del puerto I2C sería la 0.3F. Muy importante este dato, ya que últimamente están viniendo muchas placas de estas de convertidora para la LCD que están cambiando el número del puerto. Entonces, no os funcionará. Si veis que cuando vosotros montáis este dispositivo no se nos encienda la pantalla, ir modificando este número desde la posición 20 hasta la 3F. Suelen ser los números que se suelen utilizar ahora. Continuamos definiendo una serie de variables. Le decimos que el número de lecturas son 200, es decir, antes de mostrarnos el valor en pantalla, va a hacer una media de 200 lecturas. Y en estas dos líneas lo que hacemos es definir los pines de entrada y salida que van a gestionar lo que es el operacional para la carga de los condensadores y la medición del ancho de pulso. Dentro ya del setup, lo que hacemos es indicar, como os he dicho, esos dos pines, que uno es de entrada y otro es de salida. Os dejo aquí marcado lo del puerto serie por si alguno tiene problemas o si quiere depurar lo que es el código o hacer una mejora para que utilicéis ese puerto como depuración. Los tengo marcados como comentarios, pero los desmarcáis y ya los podréis utilizar. Inicializamos la pantalla, encendemos la iluminación LED si la tiene. Le decimos que nos posicionamos en la 00 de la pantalla, imprimimos medidor de bobinas y en la siguiente línea Cambatronics y esperamos 3 segundos. Es una pequeña intro que hace el medidor autónomo cuando nosotros lo encendemos. Y ya dentro del loop del programa lo que hacemos es ir a una subrutina de medir y el resto sería borrar pantalla, posicionar el cursor e imprimir valor. Si tenemos dos posibilidades, o estamos midiendo milihenrios o estamos midiendo microhenrios. Si estamos midiendo milihenrios, se ejecutaría esta parte del código que imprimiría esto en pantalla, acabando con milihenrios. Y si son microhenrios, pues se ejecutaría esta otra parte, que lo que hace mostrar en pantalla es justamente lo de microhenrios. Y nada más. Pasamos ya a la última subrutina, que es la subrutina de medir. Y que esta es exactamente igual que la primera subrutina que hicimos en el primer vídeo, donde era un medidor no autónomo, que os voy a dejar, por supuesto, en la descripción del vídeo para que si alguno llega ahora y tiene interés, puede ver el otro vídeo donde explicábamos este código de una forma más extensa. Ahora, como ya está explicado, pues pasaré un poco por encima, porque como veis, sería el mismo código. La única diferencia era que en vez de imprimir por el puerto serie, con la subrutina que habíamos visto antes, lo que hará será imprimir en la pantalla. Nada más. Recordar que, como os acabo de comentar, que esto salía de una fórmula matemática que os explico en el primer video tutorial. O sea, todo aquel que se queda a medias ahora, que pase por la caja de descripción de este vídeo y ahí os mostraré el link al primer video tutorial si no lo habéis encontrado. Como podéis ver, el código es muy básico y el código no tiene implementado alguna de las cosas que os he explicado en el primer vídeo que sí llevaba la placa. Como por ejemplo, tengo un pulsador, como por ejemplo, un pequeño altavoz o buzzer. Todas estas cosas, si queréis vosotros, las podéis mejorar ahora. Por ejemplo, cada vez que acabo de hacer una medición, que hago un pequeño beep, si queréis.
Bueno, esto ya va en opinión de cada uno. Como la posibilidad la tenéis, porque sabéis que en el hardware de la placa que hicimos lleva incluido la bobina, y si la queréis usar, la podéis usar. Y el botón también, si a alguno se le ocurre alguna idea para poder usarlo, también lo puede implementar. Esto es un código básico que funciona, pero que vosotros podéis modificarlo a vuestro gusto y llevarlo hacia donde más os interese. Y con esto el código está explicado. Lo que vamos a hacer ahora es una medición real, o sea, vamos a utilizar nuestro medidor autónomo para que veáis el funcionamiento y las medidas que nos está dando sobre unos valores que ya tenemos en unas bobinas. Pasamos entonces a probar el circuito. Bueno, tenoritos, y aquí tenéis el montaje final, así que sería como quedaría más o menos el prototipo montado. Hay algunas mejoras que quiero hacer para cuando se entregue el futurito, por si queréis vosotros hacer la placa, y ya habrá integrado una serie de mejoras con respecto a este modelo que acabo de montar yo ahora, porque he visto algunos defectos y entonces vamos a corregirlos. Entonces, para alimentar este circuito tenemos dos opciones. Por un lado, sería meter un cable en el conector que va en la placa que está aquí, que sería un conector típico de los que se utilizan para cargar los móviles, o bien mediante una pila de 9 voltios que le iría colocada aquí y que engancharíamos con un conector en el más y en el menos. Esta es una de las correcciones que quiero hacer. Quiero intentar llevar toda la electrónica un poco hacia la izquierda para que la pila, en vez de entrar así levantada, entre apaisada. Si consigo hacerlo, lo tendréis en la versión que podéis descargar, y si no, tendréis que utilizar la pila como la hago yo, que sería así. Si no queréis utilizar la pila y utilizáis un pequeño cable con un cargador de móvil, lo único que tenéis que hacer es conectar el cable del móvil. Ahí lo tenemos. Está arrancando. Como veis, ha puesto ahí durante 3 segundos y ha cambiado. Bien, este es el prototipo. Vamos a probarlo. Tenemos una bobina de 15 miliamperios. Tenemos una bobina de 60 microenrios. Bien, entonces vamos a medir la bobina de 15 miliamperios. Ahí tenéis el valor, está dando aproximadamente 15,4. Vamos a probar ahora la de 60 microenrios. Recordar que esta tenía 15 y daba 15,4, o sea que bien. Fijaros que está dando 58 aproximadamente, 58 con... El brillo de la LCD me hace que se me descontrole un poco la cámara. Espero que lo veáis, está dando unos 58. Al tocarle yo con las manos a la placa hace que vacile un poco más la medida, pero bueno, unos 58. Esto estamos hablando de 58 microenrios. Hace unos días ya, a lo mejor unas semanas,
alguien nos decía que este medidor tenía una precisión muy mala, que lo había montado y que tenía una precisión muy mala. Si yo estoy midiendo 15 miliamperios y me está dando 15,4, el error es ínfimo, o sea, estamos hablando de un error muy pequeño, del 4% menos. Si esta es una bobina de 60 y vamos a suponer que no tiene ningún error, porque ya la construcción de las bobinas sabéis que tiene un porcentaje de error, aun suponiendo que fuera de 60, el medidor no está dando 58. El error vuelve a estar por debajo de un 4%, o sea que yo creo que con tasas de error del 4% son tasas muy buenas para un medidor que hemos montado nosotros y con muy poco presupuesto y con muy poco dinero invertido en él. O sea, mucho más yo creo que no se puede pedir. Si alguien cree que no le llega esta precisión del 4% o menos, pues tendrá que irse directamente a un medidor industrial, o sea, un medidor ya comprado, porque no creo que sea fácil conseguir bajar del 4%. Podéis modificar aún mucho lo que es el filtro que yo tengo para en el programa, lo podéis mejorar y así a lo mejor conseguiréis una mejor precisión, pero yo creo que de por sí ya no está nada mal que la precisión sea por debajo del 4%. Bien, ahora lo que os voy a decir es qué cosas cambiaría yo en el circuito o qué cosas haría yo cuando vosotros lo tengáis que montar para mejorar y que sea más fácil este circuito. Fijaros, lo voy a desconectar, lo voy a desmontar. Bien, yo cuando solde, o mejor dicho, antes de soldar la placa I2C contra la LCD, yo lo que haría es desoldar estos cuatro pines y soldar directamente en ellos la faja. Por un lado, tener una faja de cuatro cables, una faja de esta de cables en paralelo, que serían cuatro. De esta forma desaparecería este conector y lo que tendríamos ahí serían cuatro cables soldados en la placa. Nos daría muchísimo más juego, nos quedaría mejor y no tendríamos el problema este de que salga el conector hacia afuera. Yo creo que nos quedaría muy bien así. Repito, eliminar el conector que traía aquí de cuatro pines y soldar directamente el cable paralelo a estos cuatro pines. Eliminaríamos este conector y dejaríamos el otro conector de aquí. Y así nos quedaría muchísimo mejor la construcción de lo que es el conector de la pantalla LCD con la placa base, vamos. Bien, recordad también que ahí habría una segunda modificación que se iría implementada, que sería que aquí tendríais un 78L05 para que si le montáis la batería se caliente menos el Leonardo Pro que tengo aquí, porque antes en esta que tengo yo aquí la alimentación a la pantalla la coge del Leonardo. Al haber 9 voltios hay 4 voltios de diferencia que tiene que disipar el estabilizador del Leonardo y no viene pensado para eso. Entonces, viendo que se calentaba un poco porque la iluminación LED consume bastante, pues he decidido ponerle un 7805. Luego, estas cortes que tiene aquí son porque si ponéis la pila, podéis poner una bridita para amarrarla. Una cosa más que se me había olvidado comentar. Si os fijáis, yo el Arduino Leonardo Pro lo tengo montado en unos pines, o sea, en unos pines macho y hembra. No va soldado directamente en la placa. O sea, yo lo puedo sacar si quiero. Fijaros que yo lo puedo sacar si quiero porque va montado, a ver si lo quito. Es un poco complicado porque con ayuda de un destornillador vale, aquí lo veis, yo lo tengo montado en unos pin hembra y el Arduino con unos pin macho. Si vosotros realmente no queréis andar quitando sacando del zócalo el Arduino, que yo lo hice solo porque esto es un prototipo y no sabía si iba a salir bien a la primera, lo que podéis hacer es soldar directamente los pines
del Arduino sobre la placa, con lo cual se rebaja la altura muchísimo. Tampoco ganaréis mucho porque ya si os fijáis está más o menos al nivel de los otros componentes, pero si vosotros lo queréis así para no complicaros la vida, lo podéis soldar directamente y no habría ningún problema tampoco. Tenéis algunas cosas, como ya os he comentado antes, que aún no están implementadas en el software, como el pitido para la medida si queréis, y un pulsador aquí que tenéis a mayores para si lo necesitáis para algo. Por lo demás, yo creo que este montaje ya está bastante bien. Como digo, podéis mejorar aún bastante variando el código fuente del Arduino, y ya de por sí, como os lo voy a dejar yo creo que está bastante bien para poder ya tener un medidor autónomo de inductancias, todos aquellos que me lo habíais pedido. Nada más, porque el vídeo ya se nos está haciendo bastante largo. Darnos un like para que la comunidad siga creciendo. Todas las preguntas que tengáis nos las podéis dejar en comentarios. Y nada, teonaditos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.